Y quiero que sepa cada uno de los que estuvo en esta larga cadena de trabajo, en donde a veces no nos vimos las caras, que detrás del teléfono, del Twitter, del correo, lo que había era un ciudadano más que estaba haciendo una pega voluntaria con la absoluta convicción de que era una parte de la tarea. Una parte de la tarea que se completa con la parte de cada uno de nosotros y con varios de los que no están acá y todavía siguen completando su tarea en regiones. Quiero felicitar a las personas que se les ocurrió armar esta idea. A Javi, al Ignacio, a la Magdalena, a Claudio Fuentes, a todos los que iniciaron esta pequeña bola de nieve sin ninguna perspectiva y sin ninguna expectativa de que esto pudiese convertirse realmente en lo que es hoy día. Sobre el 10% de los chilenos cree que debe haber una asamblea constituyente y lo marcaron en el voto en una elección presidencial. Lo que se viene puede ser mucho más. Puede ser, de hecho, una asamblea constituyente de la talla y el tamaño, de la profundidad que nosotros seamos capaces de conquistar. Como todas las grandes tareas de este pueblo, dependen de sí mismo. Y acá estamos reunidos y acá puede empezar a crecer aún más esa bola de nieve hasta llegar al objetivo final. Yo quería simplemente decirles que esto para mí es un gran pendiente, al igual que la Javiera, que Manuel, pertenezco a una generación que consideró que el año 86 era el año decisivo. 2014 puede ser nuestro año decisivo. Adelante, muchas gracias por la oportunidad. ¿Cómo le fue a Marca Tu Voto en la segunda vuelta? Bueno, estamos muy, muy, muy contentos. Superamos la barrera de los dos dígitos. Estamos en estos momentos en un 10,3, pero estamos recibiendo todavía votos de columnas muy populosas como Puente Alto y La Florida. Y además de subir el número de votos, hemos subido considerablemente la cobertura de observadores ciudadanos. En la región metropolitana logramos tener un 100% de cobertura en los locales, en la quinta región y en la región de Biobío algo muy similar, y en ciudades grandes como La Serena, Coquimbo, llegamos a un 80%. Además de eso, hoy día ha sido la demostración de que la demanda por una asamblea constituyente convoca a la participación de la gente. Mientras lamentablemente tuvimos un día con una alta abstención, el número de gente que se levantó a marcar su voto fue mayor y el número de gente que se levantó para ser observador ciudadano duplicó o triplicó en algunas ciudades el número de la primera vuelta. Por lo tanto, esto quiere decir de que la ciudadanía está dispuesta a participar para redefinir las reglas del juego democrático. En la primera vuelta el 8% fue bastante consistente, es decir, se perdieron muchas marcas porque faltaron observadores, pero los resultados fueron más o menos los mismos a lo largo del país. ¿Cómo ha sido en este caso? ¿Ha sido así también? Bueno, en este caso claramente hay lugares donde no hemos podido llegar, pero lo que sí vimos es que los votos subían. Y otra cosa que vimos muy interesante es que hay muchos votos de Evelyn Matthei con la marca C, lo que comprueba que la demanda por nuevas reglas del juego, por un nuevo pacto social, no están alojadas en un sector político, sino que es una demanda de la ciudadanía chilena en su conjunto.
Ya lo escuchamos durante la tarde, los sectores que no quieren una asamblea constituyente estaban cuestionando los números de la elección, si Michelle Bachelet había obtenido o no más votos que en primera vuelta, obtuvo más votos. En este caso, ¿qué pasa con los números de Marca tu Voto? ¿El porcentaje también implica un crecimiento de marcas? Bueno, han crecido las marcas en número, pero sobre todo yo querría decirle a quienes critican el porcentaje de marcas alcanzadas, de Marca tu Voto, que nosotros los invitamos a convocar a un plebiscito para que podamos medir en igualdad de condiciones cuánta gente está por una asamblea constituyente en Chile o no. Hoy día escuché que el señor Longueira, que al parecer se retiraba de la política, pero tampoco se ha retirado tanto, decía el 8% en la primera vuelta. Yo le digo al señor Longueira que lo invito a sumarse a nuestro movimiento para que podamos demandar un plebiscito donde nosotros podamos, con franja en la televisión, con recursos públicos, hacer campaña y ahí decidamos. Y si bueno, sale que más de un 50% no quiere asamblea constituyente, nosotros entenderemos ese llamado democrático, pero lo que hoy día le hemos tomado el pulso a la ciudadanía es que es mucha más la gente que quiere participar del diseño institucional de nuestro país que la que no quiere. Bueno, y por último, los resultados finales, ¿cuándo los vamos a poder conocer? Bueno, hoy día sigue trabajando los observadores, que desde aquí quiero darle las gracias de parte de todo el movimiento. Los observadores ciudadanos han sido claves en este proceso y siguen mandando datos y siguen en nuestra central juntando esos datos, así que espero que mañana en la mañana podamos darle datos más finales.